¿Qué tal, señores? Buenas noches, bienvenidos a La Suerte en Tus Manos. Hoy es el gran día de los premios millonarios porque tenemos en juego dos superbotes. En el Bonoloto se pone en juego la parte proporcional de la recaudación, que siempre es un buen pellizco. En unos minutos recibiremos desde el Salón de Loterías las imágenes del sorteo. Y después nos iremos hasta París para conocer la combinación ganadora de Euromillones. ¿Saben cuánto dinero puede llevarse un único acertante? ¿Están preparados? Pues ni más ni menos que 77 millones de euros. En fin. Y además tenemos el sorteo de la Loto Turf, con un bote que también sigue creciendo. Hoy el premio es de 1.100.000 euros. Ya ven cómo viene la noche. Así que mientras preparamos las imágenes de las carreras de esta misma tarde, vamos a ver lo que ocurrió el domingo en la jornada del Tour, que se disputó en Madrid, en el Hipódromo de la Zarzuela. Estas carreras les han parecido emocionantes, no se pierdan las que ha habido esta tarde en Madrid. Unas carreras que, por cierto, han decidido la suerte en la apuesta hípica de este viernes. Vamos con la Loto Tour. Para este sorteo ya tenemos un dato. Lo están viendo en la Sim Tour de hoy viernes, pero que hay una nueva oportunidad el domingo. En la Quíntuple Plus estamos pendientes del escrutinio que se realiza en estos momentos, por eso todavía no sabemos si hay bote para el domingo. Y no dejamos la apuesta hípica. Ya saben que todos los viernes les contamos alguna curiosidad relacionada con el turf y el mundo de los caballos. Por eso esta noche vamos a conocer más detalles de una de las razas más nobles en competición, los pura sangre. Pues con esa pizca de suerte y lo que nos acaban de explicar, tal vez hoy sea su noche. Así que preparen ya sus resguardos para el segundo sorteo, el del Bonoloto. Vamos a ver cuál ha sido la combinación ganadora del sorteo del Bonoloto. Que sellamos los resguardos del Bonoloto por los de Euromillones, porque nos vamos hasta París para saber cuál es la combinación ganadora de este sorteo. Les recuerdo que hay en juego 77 millones de euros para un único acertante de primera categoría. A ver si esta vez el bote se queda en España. ¡Mucha suerte! Si no han tenido suerte, pues no se preocupen, porque aunque no hayan acertado los números ni en este ni en los otros sorteos, sus boletos aún pueden depararles muchas alegrías. Recuerden, no tiren los resguardos sin comprobar antes en cualquier terminal de Loterías del Estado si tienen premio, porque hasta el 30 de mayo la campaña Millones de Gracias sigue repartiendo coches y noches de parador, no lo olviden. Y ahora repasamos las oportunidades que se presentan este fin de semana con otros sorteos que también son importantes. Comenzamos con los juegos del sábado. Como cada fin de semana se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. Un sorteo que pone en juego, atención, 84 millones. Sábado tenemos la Primitiva, que volverá a poner en juego un gran premio. Pasamos al domingo por la mañana con el gordo de la Primitiva, que sigue y sigue engordando. No hubo acertantes que dieran con los cinco números más el número clave. Y un único boleto de primera categoría puede llevarse un premio de 9.600.000 euros. Eso en la mañana del domingo, en la que también tienen una nueva oportunidad en la apuesta hípica con la Quíntuple Plus y la Loto Tour. Por la tarde, todo el protagonismo es de la apuesta deportiva con el fútbol. En la quiniela, con una liga El Rojo Vivo, ha habido muchos acertantes en la jornada de esta semana. 119 boletos del pleno al 15, que con el premio acumulado de 14, van a cobrar algo más de 6.000 euros cada uno. Así que esta semana se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y el bote del Quinigol también se ha repartido. 7 acertantes de primera categoría cobrarán algo más de 6.600 euros, por lo que este domingo también se pondrá en juego la parte proporcional de la recaudación. Esto ha sido todo por hoy, desde La Suerte en Tus Manos. Disfruten del fin de semana y recuerden que todos los días tienen una cita con la suerte. Nada más, señores, sean felices y, como siempre les digo, que la suerte les acompañe. Adiós.